Buenas noches a todos allá donde se encuentren. Hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Les habla Fernando Palomo junto al matador Kempes. El choque entre estas dos potencias seguramente será de esos buenos, de esos memorables. Todo indica que tendremos un partidazo de verdad. Pues la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. Con el número 9, Lorenzo Colombo. Y con el número 11, Federico Di Francesco. Grazie per essere qui oggi e buon divertimento! Se mueve la pelota ya en la primera parte y nos ponemos las pilas. Desde ahí no falla. Tapa bien, pero sigue la pelota. No. Esto no vale. El gol estaba fuera de juego. Corta bien y recupera. Buena devolución al arco a pesar de la presión. Callum McGregor. Y ahí se viene, tiene una chance. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Al córner al área. Saca la pelota después del córner. Ahí tiene la pelota y ahora ¿qué puede hacer? Ahí queda la pelota en las manos del arquero. Y por ahora sigue con la pelota. Ahí parte la pelota al área. Hace bien sacándola del peligro. Ley de la ventaja de la referí. Enorme aliento para que le pegue un zapatazo. Puede convertir. Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Callum McGregor.
se viene un tiro de esquina peligrosísimo. Llueve el córner al centro del área. ¿Podés creerlo, Mario? Qué bien que lo hizo el defensa. Creí, Fernando, que ibas a cantar el gol. Se viene el tiro de esquina al área. Ahora hay peligro, no lo alejan. Aaron Moy, córner que no va a ningún lado. Una jugada que tenía potencial, se les escapa y termina en saque de arco. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Bien, ahí para repeler el disparo. Ahí se viene otro córner. Córner al corazón del área. Quita la pelota y se queda ya con ella. ¡Y le pega! Excelente el bloqueo. Esto será lateral. Ahí nomás se cortó el ataque. De acá se pueden descolgar en transición. Han agarrado mal parado la defensa. Solo les va a quedar el arquero para tapar esto. Le siguen tocando la pelota. Una perseverancia enorme. Acá con esto ganan. ¡Ahí está! Arrancando esta historia. Ella se abre el marcador. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Ahora te digo que fue un gol maravilloso, ¿eh? Eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota, le pegó muy bien y la mandó a guardar. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Lorenzo Colombo. Y ahí le llega la ayuda. ¡Lo va a empatar ahora! Fácil es decirlo, como fácil era definirlo también, pero la tuvo ahí nomás. Y pensar que parecía que iba a ser una jugada de mucho peligro y al fin y al cabo, todo quedó en nada. Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. Ahí se viene el ataque, pinta bien esta. Ah, no, pero ha despejado espantoso. Aaron Moy. Y lamentablemente la jugada que no prospera. Bien, ahí ese pase filtrado. ¡Acá se viene! Tapa bien, pero sigue la pelota. ¡Ahí entró! ¡Vaya jugada! Despeja una enorme atrapada. Enorme intervención del arquero. Llega la definición.
Vos, la verdad, Fernando, viendo la repetición de la jugada, el arquero hace todo lo posible para que esa pelota no entre, pero en el rebote nada más puede ser. Y le convierte en gol. Y por ahora el marcador está 2-0. Lorenzo Colombo. Se viene y no deja de avanzar. Acá dando lecciones de quién manda. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. ¿Será que se viene el gol ahora? Sigue esperando porque se abre la oportunidad. Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia. El tiro de esquina lo juegan ahí nomás. Córner otra vez. Si no recuerdan cómo fue el gol, acá se lo mostramos de nuevo. Pelota que va al área con ganas. Ha rechazado bien ese córner. Va bien abajo a defender a Isaac, el lateral. Kellen McGregor. Buen centro. Ahí está. Un gol para que crezca la esperanza de remontada. Por favor, señor director, ¿podría pasar otra vez este centro que terminó en gol? Ahora te tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. El partido por ahora 2-1. Intercepta bien, consiguen el balón. Van al ataque con potencial, atentos. Sigue con la pelota. ¿Cómo van tocando la bocha? ¡Brillante el arquero! Tiro de esquina justo al corazón del área.
Aaron Moy. ¡Se viene el gol! Cayó nomás el gol del empate, por fin llegó. Señores, yo creo que nadie se lo esperaba, solamente él se tuvo confianza, le salió un tiro muy potente y a festejar. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Aaron Moy. Tienen chance con esto de generar peligro. Puede ser buena. Pero no, perdieron la pelota. Callum McGregor. Se le están prestando todos. ¡Uy, lo cerca que hemos estado de gritarlo! Tiene mucho espacio por la banda ahora. Ahí va la pelota y pinta bien. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Rápida transición al ataque. Esta jugada promete. Y el defensor que logra cruzar bien. Aaron Moy. Pasean la pelota para el arquero para refrescar su ataque. Se pueden abrir posibilidades acá. Centro al área. Por ahora y se termina todo. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque, a la contra. ¡Qué buena pelota metieron! Seguro pensaban que iba a salir mejor. Callum McGregor. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Esa va directo al arco. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Aaron Moy. Toca y toca buscando que el rival se abra. Ahí va la pelota al área. El zapatazo. Un maravilloso bloqueo. Viene el arquero en esa. Estaba cerquita del arco y la ha desperdiciado. Difícil que el arquero se encuentre con una más fácil. No logra mantener la posesión. Atentos con esto que puede venir gol. Y
igualados en el marcador. Por ahora están buscando ese espacio que se abra. Rebote en el travesaño. Todo terminó en buenas intenciones. Y siguen cayendo las oportunidades y esta no se transforma en gol. El empate sigue estando vivo y el arco es el protagonista. Ahí se quedan con la pelota. Ahí es una posición de peligro. Atento que se viene. Qué bien hace el arquero y la saca del peligro. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! Era bueno el pase. Se estaba armando una buena jugada. Termina en nada. Excelente pase. Se animó a pegarle, no le fue bien. Se va por arriba del travesaño. Está reclamando compañía. Se queda con la pelota. Mira cuánto terreno tiene para poder avanzar. Era peligrosa la jugada con el énfasis en el verbo pasado. Esta es la repetición de la jugada que terminó emocionando a todos. Y los visitantes en estos últimos 15 minutos de partido han dicho, acá estamos nosotros y la pelota es nuestra. Las condiciones están todo dado, ¿eh? Este equipo quiere pasar al frente, pero ya no queda tanto tiempo. Ahora lo que les toca es defender. Una muy buena intervención del portero. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Se fue desviado el cabezazo, me parece que estaba presionado, ¿eh? Pierden el balón. Aaron Moy, breve el disparo que apenas va ganando altura. Esa pelota se va por el costado y lateral. Gran presión en el ataque, ojo. Acá con esto lo ganan. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Tsunami de oportunidades en el área. Se frustra el córner.
Ahí va la pelota y pinta bien. Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Hace muy bien su trabajo este portero. Bien filtrado el pase por ahí. Bien ahí el portero para ahogar el peligro. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Se viene el tiro de esquina al área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Transporta el balón. Acá gritamos. Se lo han perdido, Marito. Un disparo potente y a buena distancia además. Y ahora qué digo yo, si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Balón interceptado, no han completado la jugada. Se viene y está acompañado. Este pase tiene potencial. Flojito el remate que queda en la mano del arquero. Callum McGregor. Han levantado el cartel y se jugarán 5 minutos más. A ver qué destino tiene este ataque. Se viene el tiro de esquina, ya lo prepararon, ojo. Vemos una vez más la acción anterior, casi lo gritamos. Levanta la pelota. Esta aún puede terminar en gol, atentos. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Tiro de esquina al centro del área. Ha recuperado, ahora qué podrá hacer con la pelota. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parecía que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Ahí va a meter el córner. Y bueno, con esto se acaba. Aguanta bien esa presión, la cuida. Tiene la pelota atadita a los pies. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance.
Brillante cambio de juego. A mí me parece que se está calentando un gol. Guarda la pelota pasada. Pero el Cancerbero muy seguro quedándose con la pelota. Con este silbato nos vamos con ellos al descanso. Ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. ¡Le va a pegar, le va a pegar! ¡Pero el zapatazo se fue cerca! Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Se abre camino sin problemas. Sigue buscando el lugar adecuado. Gran control, gran contención. Tuvo que arrojarse con todo para tapar ese complicado balón. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Sigue ahí con la pelota. Atento que se viene. Bien ahí, magnífica atacada. ¡Ahí está! ¡Y llegó! ¡Es increíble cómo le están dando vuelta al partido! ¡No bajaron los brazos! ¡Qué mala suerte para el arquero, eh! Cuando parecía que esa pelota ya se iba para afuera, pega en el palo y mira la carita que le quedó al arquero. Dos por el momento y todavía me parece que veremos más. Este es bueno, lo dejó atrás. Bien ahí el arquero. La verdad, lo hizo de 10, ¿eh? Ese centro que va al área. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Los invito a ponerse de pie. Vaya 1-1 poniéndose de pie. Aplauden y no dejen de aplaudir. Este equipo mueve la pelota como pocos. Mira dónde recupera la pelota. Tapa bien el balón.
Excelente bloqueo. Eso se va afuera, pero tendremos tiro de esquina. Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita. Desde el córner, la juega corto para su compañero. Esta pinta bien, tiene potencial. ¡Gol! Esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido. No se les alejaron, vuelven a empatarlo. La verdad que le viene a este equipo como anillo el dedo de este gol, Fernando, ¿eh? Porque viene muy golpeado, viene pegándole por todos lados y esto posiblemente haga que esa presión disminuya. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Callum McGregor. Aaron Moy. Sigue, no abandona el ataque. Casi. Está quedando la pelota de nuevo. Mi pregunta es, ¿y el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón? Ah, no, aperita, pero eso por... Muy poco, así por un pedacito de uña la posición adelantada. Ahí se viene un cambio. Se ha cortado la posesión. Callum McGregor. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Ahí recupera la pelota en su área. Acá puede venir un contragolpe. Mira lo que es la precisión en el fútbol, se corta la contra. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Buena manera de cortar esa pelota. Y saca la pelota hasta el otro costado. Justo por encima del travesaño. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Este falta y la referí sanciona tiro libre.
Despeja bien ese centro. ¡Y lo hace! ¡Pega la pelota en el defensa! Parecía bueno el centro. Por eso decía, nada más, parecía. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Lo domina sin problema alguno. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. Ha tapado muy bien esa pelota. Se viene el rebote. Y mira eso, otro bloqueo. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Tiene opción de pase. Ahí les queda el número 5. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Y le pega con un tubo. Se viene. Llegó con los goles, era un ramo el tercero del partido. ¿Y cómo no lo van a sacar, como decimos en Argentina, en andas, a Cocochito? El tercer gol que marca en este partido, este jugador es un fenómeno. ¿Imaginaban un partido con tanto gol? Llega y se queda con la pelota. Gran chance para anotar. Ahí está. ¡Gol! Importantísimo, que aumenta a 2 la distancia. La verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada, porque fue un ataque fulgurante y mirá cómo quedó el defensor. A 3, alguien les dice que tienen que parar ya. Continúa con el esférico. Busca encontrar la jugada.
Ella está aguantando el balón, intentando alejar el peligro para caer. Lo bucha al palo, pero sigue. Y esto se termina acá. Un par de centímetros tienen la culpa de que esa pelota no haya entrado. Otra vez el arco lo impide. A esto llamo yo una posibilidad de gol. ¡Ahí está! Díganle a Dios, me parece. Ya se escaparon. Son tres de diferencia. Sí, ustedes marquen gol todo lo que quieran, pero las defensas son en un espanto. 6-3. Se viene el lateral. Samuel Umtiti. Ahí lo tiene, el balón es suyo. Posesión total de la pelota de los visitantes. Y hay rivales que sufren si no pueden tener la pelota y encima van abajo del marcador y eso es peor todavía. Ahora lo que les toca es defender. Se aplica la ley de la ventaja, la referee dice siga, siga. Qué maravilloso estuvo la referee. Estas entregas de pelota están dejando mucho que desear. Callum McGregor. Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo cuando no tiene la pelota, con la balanza en todo sentido inclinada a favor de este equipo. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. No hay manera que le quiten la pelota. Se ve presionado en el fondo. Cerquita del final del partido. Mamita, qué espectáculo el que ha dado el equipo visitante. Hoy no había forma de frenar a este equipo, ¿eh? Le salió todo perfecto. Jugaron mejor, tuvieron la pelota. Cada vez que llegaban al arco contrario había un peligro de gol. Realmente perfecto. Esperando con la pelota una línea de pase. Quedan 15 minutos en este partido. Aaron Moy. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Bien, como supera y se va al ataque. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida. Pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Ha llegado la hora de los cambios. Ahí se lleva la pelota regalada. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Se queda la bocha en pie del rival y con esto se desactiva la alarma. Le puede dar. ¡Bum! Salió el disparo, pero se escapa. Se le fue un poquito la mano, ¿eh? La intención era buena.
Moy. Inteligente cambio de frente. Aaron Moy. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Toma control de la pelota y está solo. Ella está aguantando el balón. Le ha dejado la pelota justita al rival. Este lo hace, lo tiene que hacer. ¡Gol! Un poco tarde, dirán, ¿no? Bueno, al menos lo han anotado. Increíble que puedan remontarlo. Dudo que puedan hacer algo más de lo que hasta ahora lograron. Estos señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Esta es una locura, señoras y señores. 6 a 4. ¡Qué bueno el pase y peligro! ¡Se lo han perdido, Marito! ¡Un disparo potente y a buena distancia, además! ¿Y ahora qué digo yo si ya lo dije? De todo vos, pues será la próxima. Se vienen dos cambios. Parece que el DT quiere mejorar lo que tiene en el campo. Bueno, opción por arriba. Peleando por mantener la posesión, esperando compañía. Limpia entrada, gran elegancia. Qué buena pelota que han metido. Váyase para allá, le están diciendo el centro. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Pone fin al peligro. Ahora la tiene el otro equipo. Entrega fácil, balón al pie del compañero, desesperando al rival. Callum McGregor. Transporta el balón. Acá ya no hay más peligro. Se cruza ahí con el cuerpo. Han cortado bien ese esférico. Recibe compañía. Eso se llama proteger el balón. Le ha llegado, ¿saben cómo? Como un peluchito, así. Como un peluche, digo. Ahí está, una intercepción extremadamente fácil.
podría contar con espacio de sobra para seguir. Puede llegar al descuento. ¡Gol! ¡Golazo! Con poco para terminar el partido. Ahora están solo a un gol de igualarlo todo. Este gol levanta un poquito el espíritu del equipo. Un milagro solamente haría de que este equipo llegara a conseguir el empate. Señores, me van a terminar la garganta con este resultado. 6-5 la pizarra. Kellen McGregor. Van abajo por uno en el marcador. Construyen bien la jugada. Puede pasar algo. Está por el empate. ¡Se viene! Saque del fútbol. Qué emoción, Fernando. Justo cuando se estaba por terminar el partido, llegó el empate. Que les prohibieron defender hoy, señores. Es impresionante. 6-6. Está reclamando compañía. Se vienen en tromba al ataque buscando el triunfo. Una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. La pelota que llega fácil a las manos seguras del arquero. Levantan bien el balón. Detiene muy bien el avance. Se vienen con todo atacando para romper el empate. Así se juega el fútbol, toque tras toque tras toque. Si lo clavan, lo ganan. Fantástico bloqueo. Seguimos empatados, Mario. ¿Y a quién le dan las gracias? A este enorme arquero. No le tienen que dar las gracias, tienen que hacerle un monumento. Córner al corazón del área. Se fuma el peligro después del córner. Buen centro, es el segundo palo. Todo terminó en buenas intenciones. La verdad que es infernal el apoyo al equipo, pero quiere ver un gol para que esto no termine en empate. ¿Se vendrá tarjeta amarilla después de esto? Se abre camino sin problemas. ¿Se animará? ¡Buen balón al palo! ¡Se han salvado! Y ahí termina todo. Se termina el partido con todo igualado.
historia. Ella siempre... Acá se viene. Tapa bien, pero sigue la pelota. Ahí entró. Buen centro. Ahora, ¿qué podrá hacer con la pelota? Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía. ¡Y ahí está! ¡Y llegó! ¡Es increíble cómo le están dando vuelta! Esta pinta bien, tiene potencial. Esa reacción, la cap... Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Y le pega con un tubo. Tarde dirán, ¿no? Bueno, al menos. ¡Gol! ¡Goloso! Con poco para terminar. ¡Se viene! ¡Gol! ¡Increíble! Si lo clavan, lo ganan. Seguimos empatados, Mario. ¿Y a quién le dan las gracias? A este enorme arquero. No le tienen que dar las gracias.